Rodolfo, el jueves no voy a poder venir, tengo Hanukkah. ¿Cuándo te operan? ¿Es muy grave? No, no, no es una enfermedad, es un feriado religioso. Ah, eso. Mira, me parece mucho judaísmo por este mes. ¿Por qué no se juntan a leer Moisés los fines de semana? Rodolfo, el calendario no lo decidimos nosotros, es así. Bueno, como sea, yo el jueves te necesito acá, concentrado y con todas tus facultades kosher. Fíjate cómo lo podés arreglar. Ay, Dios, estos judíos. Gracias por comunicarse con la Federación Antidiscriminatoria de Coexistencia Humana y Obligatoria, FACHO. Para hacer una donación, presione 1. Para hacer una denuncia por discriminación, presione 3. Pulse el número de la queja deseada. Si le dijeron negro, marque 1. Si le dijeron gordo, marque 2. Si le dijeron judío, marque 3. Si le dijeron negro, gordo y encima judío, marque 123. Le recordamos que el horario de atención a judíos es los lunes, en el horario de las 15 a las 17 horas. Para volver al menú anterior, presione la tecla numeral. Para ser atendido por un representante, presione 3. Gracias. En instante la comunicaremos con un representante. Todos nuestros operadores se encuentran atendiendo reclamos de negros, gordos, desviados, deformes, judíos y demás minorías y gente distinta. Aguarde, que enseguida lo atenderemos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adolfo. ¿En qué puedo ayudarlo? Buenas tardes, Adolfo. Mira, resulta que tengo un jefe que me discrimina. ¿Cómo es su nombre? David. ¿Y por qué su jefe lo trata así, David? ¿Usted qué le hizo? No, yo solamente le comuniqué de un feriado y él... Aguárdeme un momento. ¿Puedes bajar esa televisión que estoy hablando con un judío? ¡No escucho nada! Sí, dígame, disculpe. No, una vez hasta me dijo judío, hijo de puta. ¿Pero usted qué le había dicho? No recuerdo. Bueno, David, algo le habrá dicho a su jefe para que reaccione así. Si usted no se ayuda, nosotros no lo podemos ayudar. Si tuviera que calificar nuestro servicio del 1 al 10, ¿cómo calificaría la atención recibida?